Sinvergüenza, mi comandante. Yo me encargo. Vaya, vaya usted, vaya usted. ¿Dónde están, Pérez? ¿Dónde está quién, mi teniente? Pérez, déjese de guasas conmigo que se juega los galones. ¿Dónde están? No tengo ni idea, mi teniente. A por ellos y deprisita. Dile a esta señorita adiós. Adiós, adiós. ¿Usted sabe quién soy yo? Sí. ¿Y su padre sabe quién es este? ¿Y a qué juegan? Bueno, tampoco es para ponerse así. ¿Se puede saber qué coño hacías? Nada, la chica que se había perdido. Agustín, hijo, contigo se pierde cualquiera. Cualquiera no. Es la hija del general. Ya. Y la semana pasada fue la hermana del capitán Robles. Y ayer la sobrina del obispo. Y mañana... Mañana aún no he quedado. ¿Te equivocas, Agustín? Mañana has quedado con el cocinero para limpiar todas las perolas del regimiento. ¡A mi sargento! ¡Y no rechistes que te comes la trompeta! Y ahora, volando al ensayo, si no quieres pasarte la guerra en la cocina. ¡Vamos! ¡Bueno, bueno, ya voy! Será maricón. Bueno, maricón precisamente no. Venga, ni dales a por el cerdo. ¡Paisa! Que venimos... Ah, por el cerdo. Dólares, amigo. 200 pesetas. 200 pesetas, pero ese tiro te vale para nada. Jalufo, bueno, trae cariño. 200 pesetas. 200 palos te doy, mamón. Tampoco es para tomárselo así. Nosotros moritos buenos, españoles buenos, no tiros, 200 pesetas. Vale, vale, vamos a hablar despacito, ¿eh? ¿De qué vais a hablar despacito, desgraciado? Mi sargento, yo no tengo nada que ver en esto, ¿eh? Pues te vas a llevar tantas patadas en el culo como si tuvieses que ver. Mira tú por dónde. Yo pasando por aquí. Morales, ya te estás yendo al ensayo que te arreo cuatro guantazos. A mí me han traído. ¡Pues que te lleven, coño! Los españoles buenos. ¡Españoles leches! ¡Vamos, tarugo! ¡Morales, vamos! ¡Urquiza! ¡Que viene Urquiza! ¡Se va a salvarse quien pueda! ¿Qué leches pasa aquí? ¿Eh? Españoles, amigos. Aquí no hay amigos que valgan. ¡Largo! Sí, teniente, nosotros sí, teniente. ¿Vas tú? ¿Y ahora qué pasa? ¿Eh? Nos ha robado el cerdo, teniente. Ha robado el cerdo. El ejército español no hay ladrones. No se encuentra aquí cuando vuelva. ¿Eh? ¡Al jihad! ¡Al jihad! ¡Al jihad! ¡Al jihad! ¡Al jihad! Esto no hay quien lo aguante, Ramírez. No tocan tan mal, mi general. Pero muy fuerte, Ramírez. Y mucho tiempo. Coincido plenamente con usted, mi general. Pues haga algo. De
tenemos las manos atadas, mi general. En Burgos dicen que la música es la alegría del soldado. Y a los generales que nos den morcilla. Está bien. Está bien. Yo comprendo que los políticos hagan tonterías, pero ¿por qué las tengo que sufrir yo? La vida es dura, mi general. Ramírez, no diga gilipolleces. Vamos a ver, ¿por qué no se han cumplido mis órdenes de enviar a esos rascatripas al cuartel de Santa Mónica? Se intentó, mi general, pero el señor obispo que tiene su palacio al lado del cuartel amenazó con excomulgar a todo el ejército nacional si no les traíamos de vuelta. ¡Pues que nos excomulguen, coño! Al generalísimo no le parecerá bien, mi general. Ay, sí. Últimamente está muy mea pilas. Ya está. Los fusilo. Los fusilo por saboteadores. Al principio de la guerra no le diría yo que no, mi general. Pero a estas alturas no se puede fusilar así como así. Ay, Ramírez. Pero qué inocente es usted. Bueno, ¿y qué hago? ¿Me pego un tiro? Tal vez tenga yo una idea, mi general. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. ¿Dónde estaban? En las letrinas, mi teniente. Una urgencia. Ya. Lo quiera, mi comandante. Bueno. Para ser esta la 25ª vez que ensayamos esta pieza, no ha salido del todo mal. Ahora que estamos todos juntos, vamos a intentarlo de nuevo, pero con más brío. ¡Con más brío! Cuando pasa la infantería española, tiene que temblar la tierra. Comandante Bonafé. Caramba, comandante. Viene usted a oírnos mal de cerca, ¿verdad? No exactamente. Vengo a decirles que se trasladan. ¿Otra vez? ¿Cuándo? Inmediatamente. Pero si llevamos recorridas ya 3 provincias. ¿A dónde vamos ahora? Pues el general pretendía que se pasaran a zona roja para desmoralizar al enemigo. Pero creo que les he encontrado un sitio más agradable. Más ancha, hija, más ancha. No seas tacaña. ¿Así, mamá? Así, hija. ¿Y todo esto va a servir para algo? Porque a mí me parece que el ejército usa sus propias vendas. Hija, qué poco patriota estás. ¿Cómo se nota que eres cubana? Yo de cubana solo tengo el nacimiento. ¿Y los andares, hija? ¿Y los andares? Si Charito dice que hagamos vendas, por algo será. Al fin y al cabo, es la jefa de la sección femenina. La señorita Charito. Camarada. Camarada Charito. Ya no hay señoritas. ¿Qué cosas dices, Charito? Si te oyera su majestad el rey. A mí solo me oye el generalísimo. Bueno, es un déficit. Pues para que lo sepas, esta guerra la estamos haciendo para que vuelva su majestad. La hacemos por la patria, el pan y la justicia. Sea por lo que sea, a ver si dejamos pronto de hacerla y vuelven los mozos. Eso, que solo han quedado niños y viejos. ¿Y para qué queréis a los mozos? Vamos a ver. No es momento de frivolidades. En este pueblo, gracias a Dios, no se conoció la dominación de la Hidra Roja. Aquí siempre nos hemos llevado bien, como mi marido es el alcalde. Pero antes de construir la España alegre con la que todos soñamos, la historia nos exige un supremo esfuerzo bajo la dirección del caudillo. ¡No! ¿Cómo que no? Que se han equivocado, que esa es una combinación mía, que no era para romper. La patria exige sacrificios, señora alcaldesa. Bueno, hija, bueno, haz las vendas, pero que sean para un oficial. Señora, el cabo Lendoiro. Pase, Lendoiro, pase. Aquí nos tiene, haciendo labores patrióticas. Ah, hacen ustedes muy bien, doña Mercedes. ¿Y qué hacen? Vendas para el ejército. Ah, muy útil y muy necesario, supongo. Pues yo quisiera ver al señor alcalde. Es jueves. Está en la Junta de Desarrollo. Ah, ya. Bueno, pues como lo mío es urgente, iré a buscarle, con su permiso. Este marido mío, tanto trabajo le va a costar la vida. La Junta de Desarrollo Rural vamos a tener que cambiarla a los martes. No, los martes tengo directiva de la Asociación de Ganaderos con el Tomás. Trae, desastre, que es un desastre. Pues ya le diré yo al Tomás que cambie el día, porque las necesidades del ayuntamiento son lo primero. Bueno. Qué bien hueles siempre. Porque todavía no ha venido el cabrero. Y si no te das prisa, te lo vas a encontrar.
Oye, ¿no podríamos echar otra partidita de parchís? Sebastián, hijo, no te reenganches, que no tenemos tiempo. Es que contigo no me canso nunca. Dichoso tú, qué suerte tienes. Venga, hasta la próxima Junta de Desarrollo Rural. Ya sabes dónde está la puerta, cariño. Oye, y digo yo, ¿que no podríamos convocar una junta extraordinaria? Sí, pero mañana, que hoy la sala de juntas está ocupada. Ya. Adiós. 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 O sea, entonces no... ¡No! No. Ya. Sebastián, que te he visto. Pero bueno, ¿qué pasa, padre? ¿Que ya no se va a poder echar ni un pitillo? Sin tabaco te va a ser difícil, hijo. Lo malo no es el pitillo, sino que sea el pitillo de después. Le andaba buscando, señor alcalde. No, sí, hoy me encuentra todo el mundo. Bueno, como es jueves, supuse que estaría en la Junta de Desarrollo Rural. Jesús, María y José. Bueno, Lendoiro, al grano, ¿qué pasa? Llegó un motorista con un mensaje. Que viene una compañía de soldados al convento viejo y que hay que ponerlo en orden. ¿Para el ejército? De eso ni hablar. Usted verá, señor alcalde. Pero si piensa declarar la guerra al ejército, avíseme para quitarme en medio. Quitarnos. Don Dimas, el convento es del arzobispado. Haga usted algo. No, a mí no me metas en líos, hijo, ¿eh? Bueno, será fácil ponerse de acuerdo. La milicia y el clero ya se sabe. Yo lo único que sé es que entre unos y otros me habéis amargado el cigarrito. Pero el poder civil aún no ha dicho su última palabra. ¿Me han oído? Esto no queda así. Señor alcalde. ¿Qué coño pasa, Lendoiro? Le comunico que siguiendo instrucciones de la superioridad, el lunes daré una batida por la Vera. Por mí como si la da por la luna. Y de paso se lleva al ejército en pleno. No habría que denunciarle. Por menos que eso, se detiene a otros. Pero aquí no, Braulio, aquí no. Aquí vamos a ver si nos llevamos bien todos. ¡Aún no he comenzado a luchar! Ay, ¿por qué tuvieron que sacarme de Urense? Ya estamos otra vez con el equipaje a vueltas. Ay. Y pensar que el alzamiento pudo pillarme en Uruguay. Y es que no hay derecho. Cuando te acostumbras a un lugar, ala. Con lo difícil que es hacer amistades. Y que ya se tiene una edad que no se puede estar constantemente yendo y viniendo. Uno en el fondo es un hombre de negocios. Y el caqui le sienta fatal. Venga, espabilad y dejaros de posergas, que parecéis plañideras. Coño, Jeremías, es que esto no es vida. ¿Quién es Jeremías? ¿Yo soy Jeremías? Pues... No, no. Yo soy tu sargento, tu amo. El representante de Dios en la tierra. Sea usted quien sea, mi sargento, esto no es vida. No, claro que no es vida. Seguramente el señorito preferiría estar pegando tiros en las trincheras. No. Las tropas de choque necesitan besugos como tú, Morales. Ah, tampoco es eso, ¿no? ¿Tampoco? Tampoco. ¿Y tú qué quieres? ¿Tocar en un cabaret de Madrid como antes de la guerra o salir de gira con alguna orquesta? Pues no estaría mal. Pues lo siento, pero no quedan billetes. Y no os quejéis, que todavía tenemos suerte. Bueno, bueno, tampoco es para tanto, ¿eh? Coño, ¿pero tú qué quieres? Escaqueado en una banda militar, tonteando con todas las chicas que se te ponen por el medio. Y lo peor que te puede pasar es que te atragantes tocando la trompeta. Linares, hay gente que vale mucho más que vosotros y que está muriendo. ¿Lo entendéis? ¡Muriendo! Y mientras una pandilla de inútiles toca pasodobles. Por cierto, bastante mal. Y se aprovecha de que tiene por sargento a un imbécil que cualquier día se le va a olvidar la compasión que hay que tener por los animales y os va a mandar a todos a freír puñetas. Pero que mientras os permite vivir como reyes, dormir calentitos y que no tengáis que oír tiros ni siquiera en la instrucción. ¿Te quieres quejar de algo más, picha loca? Hombre, visto así. Es que es así como hay que verlo. Y daros prisa, que no tenemos todo el día. Pero se puede saber a dónde vamos. Y yo qué sé, Morales. Ya te entrarás cuando lleguemos. Espabila. ¿Mi sargento? Sí. Es que tengo que dar la dirección a mis madrinas de guerra. Mira, Agustín, si te doy una patada donde estoy pensando, no vas a necesitar a ninguna madrina de guerra. ¡Venga, coño! ¡Sube esos sacos! Al fin y al cabo, es como cuando nos íbamos de turné, ¿eh? Este tío es gilipollas. Cuidado con esa caja, que es el cristal. Bonafé, un hombre como debe ser, hubiera tenido lo que hay que tener y se hubiera opuesto a la decisión del general. Ay. Angelita, hija, que no se puede llevar la contraria a un general.
¿Me vas a decir a mí lo que se puede o no se puede hacer en el ejército? Si soy yo más militar que nadie. Dios mío, otro traslado. Con lo bien que estábamos en Córdoba, al lado mismo del cuartel general. Mi vida, te recuerdo que nos han echado de Córdoba y a ser ciudadanos precisamente por culpa de nuestra proximidad a los cuarteles generales. Los generales no entienden de música. Y este menos. Se ha puesto de acuerdo con el obispo. Otro que tal baila. Si es que le quitan a una la fe. Total, que nos destierran. Y me ha dicho que no quiere volver a vernos hasta que Franco entre en Madrid. Bueno, si tú te quieres quedar. Eso nada. Yo soy tu mujer y te sigo al fin del mundo. Además, que no te dejo por ahí suelto. Que hay mucha lagarta y tú estás de muy buen ver. Esa chiquita. No nos vea la tropa, ya pito río. Qué mujer esta, pitera. Aquí huele a pocilga. Es que no os laváis. Sois vosotros. Aquí te rompo la cara. Mi sargento, esto no hay que lo aguante. Estoy completamente de acuerdo contigo. Que huele mal. Mira, huele mal desde que empezó la guerra. Pero no os preocupéis. Cuando lleguemos a destino, ¡os fumigo a todos! Oye, ¿qué le has dado para que esté tan quieto? Le he dado una botella y media de coña. ¿Coño? ¡Joder, qué asco! ¡Cerdo! ¿Cómo se habrá dado cuenta? ¡Venga, coño! ¡Que no estamos de campo! ¡Arriba! ¡Marcha los camiones! ¡Hombre, sopa! No quiero sopa. Es la que te gusta. Bueno, pues yo la quiero. La sopa sienta bien. Pon un cacito, Fermina. ¡No quiero sopa, coño! Bueno, ¿qué hago? Anda, guapa, échame a mí. Alfonso, menos confianzas con el servicio. Pero no podrán conmigo, ¿eh? El convento es mío. ¿Lo has comprado, papá? Bueno, como si lo fuera. Lo uso yo y basta. Además, no van a venir a quitármelo cuatro soldados. Muy bien dicho, cuñado. Muerte al fascismo. Pero bueno, es que nadie me va a quitar nunca de delante a este imbécil. Sebastián, que es mi hermano. Bueno, como veo que no soy muy apreciado aquí, me voy a dar una vuelta y a estirar las piernas. ¿Ves cómo es un retrasado mental? Pero bueno, ¿cómo a estirar las piernas? Si tú eres un huido, si te persigue todo el ejército nacional. Hombre, cuñado, no exageres. Bueno, pues toda la Guardia Civil, y con razón. Porque si eres rojo, te tenías que haber ido con los rojos, como hizo Lucas. No digas cosas raras, Sebastián. ¿Qué iba a hacer mi hermano con esa gentuza? Nosotros somos monárquicos de toda la vida. El tío era de izquierda republicana. Y a mucha honra. Bueno, pues si te quedas y no quieres que te fusilen, tendrá que ser escondido. Y sin darte vueltecitas por el pueblo, que un día vamos a tener un disgusto. Pero si es que en la vera me aburro. Y dale, pues abúrrete, coño. Abúrrete, esto es la guerra. Y en la guerra hay que aburrirse. Ah, y el martes... vete de la vera, porque el Endoiro va a subir a hacer la batida. A mí es que me divierte mucho ver al Endoiro buscándome. ¿Ves cómo eres un retrasado mental? Pero tú sabes lo que te pasaría si no fueras el cuñado del alcalde. Bueno, meditaré sobre ello mientras estiro las piernas. Mientras estira las piernas. ¿La habéis oído? Mientras estira las piernas. Y en pleno día, alcalde, jefe local del movimiento y con un cuñado rojo. Y encima inconsciente. Mi tío no es un inconsciente. ¡Tú te callas, niña! No grites a la niña y no te metas con mi hermano. Ya lo veo, rodeado. Estoy rodeado. Y encima los soldados. Claro que cuando vean el convento, eso se da la vuelta. ¿Cómo que se da la vuelta? ¡Ese convento es mío! ¡Y de mis ovejas! ¡Hasta ahí podíamos llegar! Bueno, a ver, ¿qué pasa con esa sopa? Que está fría. No, si desde luego hay días que... ¡joder! ¡Bona fe! Ay, perdona, hija, perdona, pero ya sabes que mi próstata... Ya. ¿Y a todos estos qué les pasa? ¿También es la próstata? La tenía a punto de caramelo y nos trasladan. Joder, el ejército va a arruinar mi vida sexual. Pues ya deberías estar acostumbrado. ¿Te ha pasado lo mismo en los tres destinos anteriores? Sí.
Parecemos como la falsa moneda. Que de mano en mano va y ninguno se laquea. Oye, canta, pero no salpiques. A ver dónde veamos, desgraciado. Te vas a enterar. No, los chicos que están un poco cansados. Se les ha escapado un ronquido, pero sin mala intención. Pérez, sí. Si pretende seguir amparando a esa cuadrilla de maleantes, acabará mal. Pero, mi teniente, antes de la guerra todos éramos compañeros, con Celia Gámez, con Estrellita Castro. Yo no fui compañero de esa gentuza. Si usted lo dice, mi teniente, tú nunca fuiste compañero de nadie, eso, mamón. Esta guerra ha venido a poner las cosas en su sitio. Yo soy un español leal, como hay que ser. Y aquí hay mucho rojo emboscado que ya le llegará su hora. ¿Usted se acuerda, mi teniente, cuando todos, Sánchez, Morales, usted, yo, tocábamos juntos en el Price? Un respeto, Pérez. Yo era el director. El ayudante del director, mi teniente. Bueno, lo que sea. Pero yo tengo estudios. Por eso estoy donde estoy. Y otros se han quedado donde están. Bueno, pues por lo menos otros llegamos más lejos meando, mi teniente. Aquí tienes dos más. Te van a hacer daño. La vida de Huido desgasta mucho. Y el ejercicio más. ¿Qué pasa? ¿Que no te da de comer tu hermana? Cuando no estás pesado de mi cuñado, porque cuidado que es pesado. Uy, dímelo a mí. ¿Hay noticias de la guerra? Ya has visto los periódicos. Cualquiera se fía de la prensa fascista. Pues hijo, el mundo obrero aquí no se recibe. De todas formas, yo creo que vais perdiendo. ¿Perdiendo? Tenemos que dar mucha guerra. Bueno, los que la den. Sí, porque lo que es tú, de irte con los tuyos, nada. ¿Los míos? Sí. ¿A más de 100 kilómetros? Atravesando trincheras, tropas enemigas, guardias civiles que no me conocen. Pero bueno, ¿tú qué quieres, que me maten? Pero hijo, es que menuda guerra la tuya. Paseando por la vera, bajando a casa de tu hermana cada vez que quieres merendar chocolate con churros. Y aquí cada vez que te apetece cenar huevos fritos. Pero bueno, vamos a ver. ¿He empezado yo esta guerra? ¿Alguien me ha pedido permiso para liarse a tiros? ¿Eh? ¿Verdad que no? Pues conmigo que no cuenten. Y mientras, esos pobres chicos jóvenes matándose unos a otros. Qué lástima. ¿Echar de menos a alguno? A todos. Yo echo de menos a todos. ¿Y estas qué hacen por aquí? Curiosidad. ¿Cómo vienen soldados? Y los mozos del pueblo están en el frente. ¡Niña! ¡Mira, mira! ¡Ahí viene! Pueblo pequeño, dejado de la mano de Dios y lejos de todo. ¿Nos vamos a divertir? Pues a lo mejor sí. ¿Qué? ¿Ayudo a bajar a los señores? No, muchas gracias, mi sargento. No se moleste. ¡Abajo, coño! Sánchez, cuida la mercancía. ¡Tranquilo! Comandante, todo en orden. Señora. ¡Qué viaje! ¿Es aquí Urquizar? Creo que sí, porque nos están esperando, mi comandante. Vamos para allá. ¡Que os veo, ¡Que os veo! Mi comandante, como alcalde de este pueblo es un honor darle la bienvenida. Solo lamento que su estancia vaya a ser tan corta. ¿Corta? ¿Por qué corta? Pasen, pasen. Es aquí. Jesús, María José. ¿Y
quieren que vivamos aquí? Bueno, si las ovejas nos dejan sitio, ¿no? Yo no lo encuentro tan mal. Como pueden ver, el lugar no es habitable. Podías haber sacado las ovejas. No se preocupe, señora. Nosotros nos ocuparemos de ello. Pero es que nos vamos a quedar. El comandante Bonafé nunca ha desobedecido una orden. ¿Qué hacemos con el Orfeo de Donostierra, mi comandante? Se hará lo que haya que hacer. Esa era la última, mi comandante. ¿Y ahora qué hacemos? Por de pronto buscar un sitio donde dormir. ¿Aquí? Hijo, ¿qué le voy a decir? Órdenes son órdenes. Pero es que hay órdenes. Diga usted que sí, mi teniente, güey. Usted se calla. Hijos, las cosas son como son. El mando ha ordenado que vivamos aquí y el mando no se equivoca nunca. A nosotros solo nos queda obedecer con el espíritu indomable de la infantería española. Yo os animo a olvidar por un momento nuestra condición de músicos, solo por un momento, y cambiar el trombón por la pala, el timbal por la escoba, el saxofón... Mi comandante, que se nos va a hacer de noche. Bueno, hijos, hagan ustedes lo que puedan. Urquiza... Ya lo he oído, Pérez. Encárguese de todo. A sus órdenes, mi teniente. Bien, hijos. Ya lo habéis oído. Hay que hacer lo que se pueda. Y para empezar, hay que ponerse de pie. ¿Y el que no pueda? De ese me encargo yo personalmente, Linares. ¡Venga, que paren, señoritas! Así no se trata a unas señoritas. ¿Quieres que te explique cómo se trata a las señoritas, Morales? ¡Vamos! Que por lo menos hay que preparar un sitio para dormir. Sí, a ser posible sin bolitas de estas. Sin bolitas. ¡El último en levantarse tiene premio! ¡Dios! ¡Por la puta! ¡Sin empujar! ¿Bonafé? Mercedes nos ofrece su casa por esta noche. Mi marido estará encantado. ¿Es verdad que usted ha tocado para su majestad? Varias veces tuve ese honor, señora. Mientras cenamos me lo cuenta. Un tío mío trabajó en palacio. Pero yo no puedo abandonar a mi gente. ¿Y si caes enfermo, qué? Como su mujer me ha dicho que le gusta mucho, le voy a hacer arroz con leche. Urquiza, si me necesitan para algo, estoy en casa del alcalde. Hágase usted cargo de todo. No faltaba más, mi comandante. Váyase tranquilo, que yo me ocupo de todo. ¡Pérez! Mi teniente. Estoy en un bar que he visto en la plaza. Hágase cargo de todo. A sus órdenes, mi teniente. Una jeta el cabrón. ¿Mi sargento? ¿Qué? ¿Pero qué he hecho yo? Una para tres. ¿Y esto cómo se abre? Yo qué sé. Anda, leche. Venga, venga, que vais muy lentos, vamos. Mi sargento, que no hemos traído abrelatas. Ya, ni platos, ni vasos, ni cubiertos de plata. Es que no sabéis cómo se abren las latas en el ejército. Como no lo hemos hecho nunca, pues... Pues mejor. Así os guardáis las sardinas para mañana. Aquí falta gente. Bueno. Pues no nos ha quedado tan mal el rinconcito, ¿no? Vuestro trabajo nos ha costado. ¿Jamón? ¿De cerdo? Este tío es tonto. Pues claro, de cerdo, ¿de qué va a ser? Carne en conserva. Por tu padre, Linares, ¿de dónde sacas estas cosas? Tú come y calla. Melocotón en almíbar. ¡Ay! ¿Cómo podremos pagarte, generoso señor? No te preocupes, ya te enterarás cuando me toque guardia. Que seguramente será esta noche. Mañana por la noche y pasado por la noche.
Aquí huele a cerdo. Ah, bueno, claro, seguramente seréis vosotros. A propósito de cerdo, mi sargento, jamón es de jabugo. ¿Y no estará un poquito salado, Linares? En su punto, Jeremías. Está en su punto. Vamos a ver, Morales. Yo no soy Jeremías, ni Pérez. Soy el sargento. Y se dice, sí, mi sargento, no, mi sargento. No me pegue patadas en el culo tan fuerte, mi sargento. Estamos... Es que no se acuerda de cuando éramos amigos, mi sargento. Jeremías Pérez era un compañero. Un ejemplo para todos nosotros. Este es el único que ha dicho algo inteligente. Venga, vamos rápido a buscar la cena. Pero, mi sargento, si aquí tenemos de todo. Además, no se imagina lo que nos ha costado conseguirlo. A por las sardinas, que encima son gratis. Y por esto no os preocupéis, que ya me encargo yo de cuidarlos. Oh, qué amable es usted, mi sargento. No, no, los amables sois vosotros por haberme preparado esta cena tan estupenda. Oh, ¿qué no haríamos nosotros por nuestro adorado sargento? ¡Largo! Hacer un atajo de vagos no lo habéis hecho tan mal, ¿eh? Aquí sigue oliendo a pocilga. Sí, somos nosotros. Estamos muertos y putrefactos. Eso se arregla pronto. A ver, necesito dos voluntarios. Estoy conmovido. Estoy realmente conmovido por vuestra respuesta. Pero, en fin, no tengo más remedio que elegir entre tanto héroe. ¡Sánchez, Agustín, arriba! Mi sargento, si pudiera encontrar otro héroe más héroe que yo... ¿Qué hay que hacer? Ir a la taberna del pueblo a comprar salfumán. ¿A la taberna? ¡Yo voy, mi sargento, yo voy! ¡Ay, que me queda inútil, mi sargento! Y este es el glorioso Ejército Nacional. La cara del moro. Cuando... Mira. Caza fresca. Oye, si no llegamos pronto, Pérez nos mata, ¿eh? Venga, Sánchez, valdrá la pena. Bueno. El cielo debe estar cerca porque empiezan a verse ángeles. Eso. Todos los soldados que habéis venido, ¿sois igual de sosos? No, que va. El más oso soy yo, pero prometo mejorar. Eso. ¿Y este sabe decir algo más? No. Es que tanta hermosura le deja mudo. Eso. Voy a cambiarme, ¿vienes? No, por favor, no me dejes solo. La noche es fría y me da miedo. Pero si no es de noche. Bueno, ¿y cuando lo sea, qué? Charito, te espero. Será un minuto. Yo también espero. Hombre, tres palabras seguidas. Estoy asombrada. Oye, ¿puedo levantarme ya o sigo aquí? Es que tengo una piedrecita en la rodilla. Yo creía que los héroes del frente eres más duros. ¿Duros? ¿Hay que ser duros?
¿Tú sabes lo duros que somos? Las bombas empezaron a caer a nuestro alrededor. El sargento aterrado quería volver a la trinchera. Muy... bueno, da igual. Avanzar era la muerte segura. Allí lejos, en las posiciones enemigas, las ametralladoras escupían plomo sobre nosotros. Muchos buenos amigos cayeron aquel día. ¿Verdad, Sánchez? Sí. Sí, coño, sí. ¿Y qué hice yo, eh? ¿Qué hice yo? Dilo. No, no digas nada. En un momento comprendí la situación. Comprendí la situación. Hacía falta un hombre. O sea, yo. Salté fuera de la trinchera a pesar de mis heridas. ¿Estabas herido? 3 o 4 veces, 2 de ellas graves. Y enarbolando la bandera dije, ¡seguidme, muchachos! Eso. ¿Y luego qué pasó? A sus órdenes, mi sargento. ¿Esto lleva mucho tiempo aquí? Sí, desde lo del sargento aterrado. Pues qué bien. ¿Esta calle empieza a parecer un cuartel? ¿La ha molestado, señorita? Camarada. Bueno, si se empeña. Ahora mismo me los llevo. Y enséñeles que en la nueva España que estamos construyendo no hay sitio para las frivolidades. Ya empezábamos a darnos cuenta, ya. Pueden retirarse. Vamos, chicos. Si no me fusilan, volveré. Entonces no vuelve. Oye, ¿cómo acabó lo del ataque? A vosotros os mataron. ¿Ah? No sé si quejarme a su jefe. Hay que preservar la moral. Y tanto soldado suelto por la calle. Espantoso, ¿verdad? Vosotros diréis lo que queráis, pero aquí sigue oliendo a pocilga. Pero si lo hemos limpiado 17 veces. Bueno, pues lo limpiáis otras 17. Pues habrá que ir a por más alfumán, porque ya no queda. ¡Hala! Me presento voluntario, mi sargento. Muy bien, pues preséntate en cocinas, que hay mucho cacharro sucio. Y vosotros, venga, a fregar hasta que esto huela a rosas. Está bien, chicos. Habrá que decirle la verdad. ¿La verdad? ¿Qué verdad? Locos. Estáis locos, ¿eh? Necesitados, más bien. Pero bueno, vamos a ver. ¿Se puede saber qué vais a hacer con eso? Chuletas. Lomo. Jamón. Paletillas. A mí me gusta el hígado encebollado. Bueno, bueno, bueno. Y como jamones tiene dos, habíamos pensado en desprendernos de uno. Linares, ¿no estarás intentando comprarme por casualidad? Ni se me había pasado por la imaginación, mi sargento. Bien, porque yo no me vendo por un miserable jamón. ¿Y un par de kilos de chuletas? Pero bueno, vamos a ver. ¿Vosotros sabéis lo que es un sargento del ejército español? Y vamos a hacer chistorra. ¡Yo no me vendo, desgraciados! Entonces, ¿qué hacemos con el cerdo? ¿El cerdo? ¿Qué cerdo? Hola, Angelita. ¿Dónde pongo las sábanas? Mujer, ¿por qué te has molestado? No es ninguna molestia. Anda, vamos a sentarnos. Sigue con la plancha, Fermina. Cuidado con los dobladillos. No te preocupes, la he enseñado yo. Ay, ¿qué sería de mí sin ti? Entre mujeres tenemos que ayudarnos. Y además, la agradecida soy yo. No sabes las ganas que tenía de hablar con alguien de estudios, de mundo. Las que nos hemos criado con una cierta categoría, la vida en un pueblo es tan agobiante. Y mi marido, ¿para qué nos vamos a engañar? No es de mi clase. No sé. A mí me parece que no le ha gustado vernos por aquí. Mujer, qué tontería. Si está encantado desde que habéis venido. Naturalmente, no faltaba más. Sí, sí, claro, sí, 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 lo comprendo. Lo comprendo perfectamente, sí. Claro, su eminencia debe estar ocupadísimo. Sí, lo mismo le pasaba al señor gobernador. Que es un cabrón. Sí, 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 claro. Sí, sí, póngame a los pies de su eminencia. Sí, beso su anillo. Adiós, adiós. La madre que los parió a todos. Como sigas hablando así del obispo... te veo haciéndome compañía en la vera. Chicos, es que no quiero que se entienda. Se pasan la bola de uno a otro y nadie quiere quedarse con los puñeteros músicos. Teniendo en cuenta que llevan tocando 14 veces seguidas el mismo paso doble. ¡15! ¿Qué? Bueno, 15. No me extraña que nadie quiera tenerlo debajo de su ventana. Bueno, yo me vuelvo a la vera. Por lo menos allí solo se oyen pajaritos. Pajaritos. Ya. Cuñado. Salud. Me cago en la leche. Dios mío. Ya que no te los quieres llevar, mándame una sordera, por favor.
Podías darte prisa, guapa. Ay, Sebastián, qué poco atento eres. ¿Un caballero? Yo no soy un caballero, yo soy un marido. Y un marido con problemas. Pues yo estoy muy contenta, ya ves tú. En Angelita he encontrado una amiga. No es de mi clase, pero la mujer de un comandante es la mujer de un comandante. Ya, para lo que van a durar aquí esos soldados. Juanón, ¿qué harías tú por 500 pesetas? Si hace falta matar a alguien. No, no, basta con un susto, pero un susto gordo, como para que intervenga la Guardia Civil. ¿Tú me entiendes? Para usted. Hola, guapa. Para mí la brinda. Voy, padre. Una botella. ¡Esa camarera! Como esto es de mucho tiempo en el pueblo, nos salimos de pobres. Está bien esto, ¿no? ¿Qué va, sargento? ¿Viene con nosotros? No, muchas gracias. Prefiero pasar la tarde en paz. Bueno. La mesa está ocupada. Y este vaso era mío. Aquí no quiero líos, Juanón, que te conozco. Métete en tus asuntos, Eulogio. ¿Y quién ha dicho que va a haber líos? Yo ya me entiendo. Te cambio la fiesta en paz, ¿eh? Bueno, pues por aquello de tener la fiesta en paz, yo con mucho gusto les voy a invitar a ustedes a un vino. Salud. Porque a mí, que soy un hombre de paz. A ver, ¿listo? Admiro. ¡Que soy un hombre de paz! ¡Paz! ¡Paz es mala! ¡Coño! ¡Lo va a matar! ¿Qué va? Yo le veo francamente amable. Hace mucho que no estaba tan simpático. ¡Que va a llevarnos bien! ¡Como amigos! ¿Veis? Y ahora se van de paseo. Asunto resuelto. Bueno, bueno. ¡Niña! ¡Que se acumula el trabajo! Ven acá, corderilla, que soy el lobo. Un lobo muy malo, muy malo, muy malo. Y yo la abuelita. Mucho gusto, señora. Era sin mala intención. Ya lo supongo. Porque para esas intenciones hay lugares más adecuados. ¡Alto a la Guardia Civil! Tranquilo, Braulio, tranquilo. Sin exceso de celo. Vamos a ver, ¿qué ha pasado aquí? Aquí nada. Pues el alcalde dijo que había una revuelta. Pues ya ves que se había equivocado. Media vuelta, Braulio. ¿Y ese? Es que los hay que no saben beber. Ya, ya. Andando, Braulio. ¿Qué decía usted de sitios más adecuados? Sala a la izquierda, primera calle a la derecha, segunda puerta. Y muchas gracias. Lo siento, guapa. Nuestro amor es imposible. Padre, así no hay forma de conseguir novio. Mejor, hija, mucho mejor. Tú aquí, con tu abuelita. Que estoy yo primero. De eso nada, monada. Mira, vamos a llevarnos bien, ¿eh? Sí, vamos a llevarnos bien, pero cada uno en su sitio, que te estás colando. ¿Yo? ¿A que te dejo sin muelas? ¿A que te dejo sin otra cosa? ¡Hala, majo! Vuelve cuando quieras. ¿Puede ser ahora mismo? ¡No tengas cara! ¡Pero bueno! Ya lo ves, galán. Hasta otro día. Y vosotros, calma y paciencia, que habrá para todos. Bueno. A ver, el siguiente. Tú. Pero, si estaba yo primero. No, estaba yo. ¿Cómo ha ido? Ya verás. Pues de pronto abróchate la bragueta si no quieres que veamos otra cosa. Por mí. ¡Jesús! No, señora, Ciriaco. Ciriaco Matilla, mucho gusto. Y eso que no ha visto nada. Thank you.
alcalde. ¡El alcalde! ¡Siga, siga, siga, siga! ¡Ojo conmigo! ¡Cuánto bueno por aquí, señor alcalde! Ya sé que nuestras mujeres se han hecho muy amigas, ¿eh? Sí. ¿Viene usted a merendar? No, señor. Vengo a elevar una queja. ¿Por qué, querido amigo? Porque tocan ustedes mucho, muy seguido y sobre todo muy fuerte. ¿Y verdad? Sí. Nuestro trabajo nos ha costado. Ya, pero es que este es un pueblo pequeño, muy pequeño, y se les oye desde todas partes. Ah, pues muy bien. Así verán que tocamos de maravilla. Mire, yo soy tan aficionado a la música como el que más, pero esto ya está pasando de castaño oscuro. Pues tengo excelentes noticias para usted, querido amigo. ¿Ah, sí? Sí, para celebrar la puesta a punto del cuartel, voy a dar un concierto en honor del pueblo. Y espero que usted asista como invitado de honor, por supuesto. De la FAI. Antes de escuchar un paso doble de ustedes, me voy con los rojos. ¡Me hago de la FAI! ¿Me oye? ¡De la FAI! ¡Qué hombre más raro! ¿Y se va sin merendar? Gracias, guapa. Has hecho muy bien en venirte a casa. ¿Quieres picatostes o tostadas? Las dos cosas. Hombre, es una pena encontrarse con Lendoiro por la vera y tener un disgusto. Pobre Lendoiro. Tener que ir a buscarte por el campo cada dos o tres semanas. Ay, si te quedaras en casa. ¿Todo el día encerrado en casa como un topo? No, ni pensarlo. Además, Lendoiro siempre aprovecha y se trae dos o tres conejos. Bueno, por fin. Ahora sí que los he hecho. Pero bueno, ¿tú qué haces aquí? No había... Bueno, es igual, no importa. Lo que importa es que ahora sí que los echo de mi convento. ¿Has pedido ayuda a la pasionaria? He pedido ayuda a la leche que te han dado. ¡Sebastián! ¡No seas grosero! El marqués de Barea. ¿El cacique? El benefactor. El que viene todos los años a cazar al pueblo. Ese santo. Le han hecho no sé qué cargo importantísimo con acceso directo a él. Y él va a ser el que me va a sacar a esa gente del convento. Fermina, recado de escribir. Voy, don Sebastián. ¿Qué vas a hacer? Escribir al señor marqués. Y si me saca a esa gente del convento, le regalo el coto del Robledal. Pero eso no es un soborno. Bueno, si empezamos a llamar a las cosas con nombres raros. Amigo marqués. ¿No va a ser mucha confianza? Sebastián, yo no quiero que se vayan. Los legítimos derechos e intereses de nuestra España, que tan dignamente dirige nuestro caudillo... ¡Sebastián! ¡Por fin tengo una amiga con quien hablar! Todos debemos sacrificarnos en aras de la patria. Además tienes a Charito. Charito solo sabe hablar de la falange y de los discursos de José Antonio. Y es una pena porque la Charito está un rato bien. Le quedaré agradecido eternamente. Sebastián, si envías esa carta, olvídate del débito matrimonial. En los últimos 15 años se ha debido muy poco. Segundo año triunfal. Franco, 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 arriba España. ¿Es aquí donde está la música? Aquí es, abuela. Pasen, pasen. Mi sargento, el cura me ha dado esto. Ponlo al fondo, venga. Bueno. Hola. Hola. Tengo más. Gracias, guapa. Ahora te ando a buscarlas. Ay. ¡Morales! Ay. Ay. No, Pérez, Pérez. Sí. Mire. Las sillas, ¿dónde están los bancos, ¿dónde están los sillones? Y los sillones... ¿Dónde están las sillas, doña Angelita? Pura lógica. Ay, es verdad. Ay, mujer, pasa, no te quedes ahí. Os hemos reservado un sitio de lujo. A mi marido no hay quien le convenza, Angelita. Está empeñado en echaros del pueblo. Y dice que al enemigo ni agua. Pues sí que estamos bien. Y no hay forma de convencerle. Ay, tú no sabes lo bruto que es mi marido. ¿Y no hay nadie que pueda hacer algo? Buenas. Bueno. A lo mejor la Sociedad de Desarrollo Rural. ¿Quién? Después te explico. Ahora no tengo tiempo. Bueno.
Mi sargento, un problema. Ya tengo, gracias. No, mi sargento, que va en serio. Cuestión de vida o muerte. Pero no será para tanto, ¿no? Que no. Que yo no mato a Paquito, que me da mucha pena, pobrecito mío. ¿Pero cómo que Paquito? Es que se han hecho muy amigos. Ah, no me extraña, porque Dios los cría, ¿eh? Pero, Sánchez, reflexiona. Si no lo matas tú, que eres el más bruto, ¿qué podemos hacer los demás? Mátalo tú, si quieres. Y una leche. Yo soy un hombre de negocios. No un matarife. Sánchez, ¿tú sabes la de kilos de chorizo que estamos perdiendo? Mátalo tú. No, yo soy un artista. ¿Y yo qué soy? Un animal. ¡A que te arreo! Jeremías, díselo tú. A mí no me metes en vuestros líos, ¿eh? No. Pues tampoco te comerán nuestros jamones. Bueno, los de Paquito. Bueno, pues haré ayuno, mira tú por dónde. ¡Sargento! ¡Sargento Pérez! ¡Coño, el que faltaba! ¡Esconded eso rápido! ¿Y si le pedimos que lo mate? No, calla, que se empieza por nosotros. ¿Qué pasa aquí? Dando las últimas instrucciones antes del concierto, mi teniente. Aquí pasa algo raro, sargento. Se lo digo yo. Y les aviso que les tengo vigilados. Ahora no tengo tiempo, pero acabaré averiguando lo que traman. Ya lo creo. Rodarán cabezas. Y adivine cuál va a ser la primera. Pues no consigo acertarlo, mi teniente. Aquí huele mal, sargento. Se lo digo yo. ¿Y eso que lo hemos bañado? Urquiza acabará descubriendo al cerdo. Habrá que vigilarlo constantemente. Tú me dirás cómo si tenemos que tocar en el concierto. Pues uno de nosotros tendrá que quedarse a vigilarlo. Yo me presento voluntario. ¿Me puedo fingir enfermo? ¿Tú qué dices, Pérez? ¡Mi sargento, leche! ¿Qué se dice mi sargento? Bueno, pues mi sargento. ¿Qué dice usted, mi sargento? No sé. ¿Y si devolvéis el cerdo? A lo mejor se va con los moros, ¿no? ¿Y quedarnos sin los chorizos? Ni hablar, mi sargento. Usted no se preocupe, que todo va a ir sobre ruedas. Se abre la sesión extraordinaria de la Sociedad de Desarrollo Rural. Orden del día. Punto primero y ya veremos si único. ¡Yaca, yaca! Asunción, mujer, que no tengo todo el día. Se cambia la orden del día. Punto primero. Destrucción de una carta para el marqués. Pero bueno, ¿y tú qué sabes del marqués y de la carta? Del marqués más que tú. ¿O es que te crees que cuando viene al pueblo solo caza perdices? Y de la carta, que la tienes en el bolsillo y piensas enviarla mañana. Sí, señora. La de esta tarde será la primera y última actuación de esta gente. Porque yo me quedaré con el convento y seremos todos felices y comeremos perdices. Además, digo yo, ¿a ti quién te ha dado carta en este asunto? Me lo ha pedido una amiga, para que lo sepas. ¿Una amiga? Pero bueno, ¿qué amigas tienes tú? Pues empiezo a tenerlas. Y en nombre de ellas, o se destruye esa carta, o se liquida la Sociedad de Desarrollo Rural. Y yo, por lo pronto, me voy al concierto. ¡Asunción! ¡Que soy una autoridad! En calzoncillos no hay autoridad que valga. ¿Sabes lo que te digo? ¡Que no me rendiré nunca! ¿Lo oyes? ¡Nunca! ¡No sabes hasta qué punto puedo llegar a ser duro! ¡Asunción! ¿Asun? ¿A su mujer? ¿Qué hacemos? Que ya pasa de la hora. Si pudieran esperar un rato más, a lo mejor viene mi marido. Se nos va a hacer la hora del desayuno. Diga al comandante que puede empezar. Mi marido no vendrá. Has hecho lo que has podido. Pero os tendréis que ir. No te preocupes, mujer. Ya estamos acostumbrados. ¡Ay, calla ahora! Calla. Señoras y caballeros, en su honor. Muy bonito, sí, señores, muy bonito.
acojonación desproceda. Tranquilo, todo controlado. Alex, yo me cago en tu padre. ¡Paquito! ¡Tiempo! ¡Coño! ¡Quítate, hombre! ¿Pero qué hace ese hombre en calzoncillo? Se ha puesto de fermo, mi comandante. Bueno, sigan tocando. Paquito, aquí no puedo. Vamos, papá. Eso no es un cerdo. Lo habrán traído los moros, mi teniente. Sigan tocando. ¿Dónde has estado toda mi vida? Me hablas de amigo al cerdo. Si estos se quedan, todos los días van a ser así. Los músicos somos de lo más divertido. Nos vamos a llevar de maravilla. Ya lo verás. Pues qué bien. Así se toca, sí señor, así se toca. ¡Son asado a la cubana! ¡Oh! Le falta el plátano, los frijoles y la yuca, pero es una lástima. ¿Y entonces qué tiene de cubano? Pues que lo he hecho yo. ¿Le parece poco, caballero? No, si está la mitad de bueno... Es para cortar el lechón. Bueno, pues a comer. Oh, pobre Paquito. Yo lo había cogido cariño. También la mala suerte es a caer por aquel barranco. Déjate, que si no se llega a caer, vosotros seréis incapaces de matarlo. Pues anda que tú. Señores, haya paz. El muerto al horno y los vivos a ponernos como cerdos. Sobre todo vosotros. ¿Qué? ¿No quieren compartirlo? Hay para todos, ¿eh? Y así empezamos a llevarnos bien. Los del comercio nos llevamos bien con todo el mundo. Yo me llamo Eulogio. Pérez, Jeremías Pérez, servidor. ¿Me hacéis un sitio, guapos? La verdad es que Paquito está estupendo, mejorando lo presente. Se notaba que era un cerdo bien criado, mejorando lo presente. No te jode, nos ha costado como si le hubiésemos educado en un colegio inglés. Bueno, si te parece, nos ponemos a discutir el precio con el cuchillo de los moros en el cuello. A mí no es el cuello lo que me duele, precisamente. A ver. Olvidad las penas, olvidad el dinero, olvidad la guerra. Tenemos un rato de tregua, sed felices y comed como si os lo hubieseis ganado. Muy bien dicho, Jeremías. Mi sargento, coño, mi sargento. ¿O es que os olvidáis de dónde estamos? En la guerra, mi sargento, en la guerra. Pues eso.